Bueno, pues sí, aquí seguimos. Andamos en una parte que prácticamente andamos perdidos. ¿Y por qué no nos vamos aquí? Pues aquí vámonos. Ahí Hay pasemos, piedra. ahí pasemos. Aquí andamos en una zona de donde los hemos perdido. Buscábamos el callejón que va hacia Cuilapa y no lo encontramos. Venimos desde arriba buscándolo y no lo encontramos. Yo no sé si ese callejón lo cegaron, lo sellaron, lo cerraron, no sé qué. Pero, la verdad, desde que no lo encontramos, y ahorita ya andamos en la zona de donde anteriormente le decían el martillo o la montaña, a donde vivía una familia que aquí crearon sus hijos, aquí vivieron de por vida. Miren las calles aquí cómo están. Estas son las calles, mire, mire. Estas son las calles, ¿ve? A donde pasa el ganado, pero pobrecito el ganado, porque ahí por donde pasa, les digo que sí está serio, que lo que busca aquel. Mira, mírenselo, mírenselo. Anda buscando su presa con la boca, con la trompa, lo agarra, ¿eh? ¡Jole! ¡Jole! Mire, mire, mire. ¿Qué será lo que va buscando? A saber, solo él sabe. Jule. Ah, sí, sígalo pues. No, hombre. ¿Y entonces qué está pasando, pues, Ronald? Pues aquí nosotros andamos un poco confundidos, amigos. Porque prácticamente no encontramos el callejón que buscábamos. Y este que venimos a hallar no te va a dar a la joya del Nance, al Jara. ¡Ay! Yo le dije que dónde andábamos. Sí, yo también ya sabía. Yo le dije, vámonos aquí recto a dar al mar, vamos. ¿Creen ustedes? No, si aquí vamos, pero súper bien. ¿Ve? Vamos enfocando lo que es todo el callejón, miren. No, aquí. Mire, estas son las calles donde transita la gente para sus trabajaderos, pero eso estamos a kilómetros y kilómetros y kilómetros de donde andamos. Aquí donde transita la gente para sus la gente trabajadora para sus trabajadores de. Para sus trabajaderos. Aquí pasan a hacer sus milpas. Trabajadores de. ¿Quién de ese Jairo con Opa? ¿Qué es lo que hacen ahí, pues? Melpa. Hacen melpa. Melpa. No, si aquí muchachos, aquí en esta zona, aquí anteriormente vivían unas familias. ¿Dónde no aguanta y miras aquí? Ay, gasado. Oiga, pues. Ay, te saco y oiga, mira, mi pues. Hermano. Ay, yo también no me lo puedo comer la palma. Ah, ya ve. Es que los elefantes, pues. No, pues sí, no, pues sí, no, pues sí. Ey, ¿cómo le está diciendo? ¿Por qué le dice así? Pero ya ¿cómo? Va a ver, oiga. ¿Cómo le dice este Ronald? Ayúdame. Él dijo que no le dieron un mayula. Yo no me enojo, don Francisco. No va. ¿Sabe por qué? Porque eso, que uno enojarse por un sobrenombre, es loco uno. Es y ella era todo enojando. Es cierto. Bueno, yo les creo y les creo y les creo. Porque aquí andamos en lo que es. Digo, no les creo. ¿Saben qué familia viví aquí? Ajá. Yo sé que si hay algunos que ven los videos en algún otro lado. Les vamos a aclarar. Aquí vivía la familia Morán. Le decía, aquí le decían los Moranes antes. Aquí vivían. Ah, no, sí, aquí vivían. Aquí se criaron ellos. En estas grandes montañas. Porque mira. Ronald, cuando vaya a la zona verde, aquí me cría. No se ha criado allá. Ey, ustedes no tienen sequía. No, ahorita no, porque no tienen agua. Ahí está el pozo. Nelga, allá puedo tomar en el río. Hasta el pozo, ve. Esto, Francisco, botaron los palmeros, mira. Lo botaron, lástima. Vamos a ver. Lástima que lo botaron. Sí, las han botado ahorita y... Se cayeron. El palmerito vamos a poner. No, hombre, yo no como eso, vos. A mí no gustar no, eso. No como él. Yo como palmerito. No como él. Es que es claro, ¿verdad? Sí, está bien. Mejor me toman a ti, ¿no? Es que es claro, ¿verdad?
¿Y qué le pica la pirruña o qué le pica? El jiote. El jiote. Pero mejor que me tapan a ti, no, pero si no como frijoles, qué claro, ¿verdad? Aquí tenemos la famosa pluma del torogoz. Miren. Toma la pluma vos, Alexander. Vos, Ronald. Aquí ver el mero kepi. Ahí está la kepi. Daba su gasito, ¿no? Sí. ¿Es qué? Daba su gas. Mel. No. Va, pues. Muéstrala bien. Esa es lo que es la pluma del torogoz, la ave del país del Salvador. Yo guiado así, mira. Sí, el pájaro. Olé, qué rico, güey. Dame un abrazo. Dame un abrazo, Alexander. Dame un abrazo. Bueno, ¿y ustedes qué piensan que ya están en Navidad? Pues si el hecho que ya están a 8, a 8, a 10, a 15, 20 de diciembre, pues todavía no están en Navidad, muchachos. No les digo. Todo animal muerto. Es que sí, es que por lo menos si ustedes ven, aquí tenemos a Ronald, dice Alexander, que no se baña Ronald. ¿Y es cierto, pues, Alexander? No, 80, mírame. Ya no habla de la sinceridad, bro. Ajá, dígalo. Él no se baña, mire, en la mañana. Ajá. No se baña a la 1. Yo me baño a la 1 y a la noche. ¿A la 1 de la noche? Ajá, a yo me baño, sí. A yo me. A yo. A yo me baño, sí. Rona no se baña, mire. Él se baña 2 días por semana. 2 días por semana. Sí, le baña el lunes y el domingo. Ah, lunes y domingo. Don Francisco. Hola. Cuando es casualidad, se baña un jueves. ¿Sí o no? Un jueves. La cáscara guarda el palo. Ahí está. Él acepta. Miren si usted, mire cómo se, cómo le ven el lomo ahí. Mira, así hasta. Mira, así son los ¿cómo se llaman? ¿Dónde nacen los pericos? ¿Dónde nacen los pericos? ¿Cómo se llaman, Francisco? Los talchinoles. Los talchinoles por dentro, miren. Francisco. ¿Ah? Ahí nació Ronald, ¿no? Ahí nació. Ronald en un talchinol de esos nació. Diablo. Ahí está. Esos por lado de primero son ¿casas de qué? No. Guacha lo que tiene. Lo que tiene ahí adentro. Ah, son pelotas de miel. No, comételo. Ya, loco. Pelotas de miel son. Pelotas de miel son. ¿Y cuando, si hicieron qué? No, hombre, es que lo que pasa es cuando las avispas tienen el... Las tienen, papas ajá, de miel. Viven allí. Hay una chume de lambre, así. ¿Había? Ajá, mira, ahí andan las avispitas. Ahí están, mire. No, no había chumel. No, hombre, no son. Vaya, estas son las pelotas de miel del talchinol, miren. Pero habían avispas, miren. Qué nombre vos, ¿entendés? Estas eran las pelotas de miel. Estas eran, pues. Sí, ahí es donde estaba la miel. Y todo esto era miel. Todo eso, en el cajoncito adentro. Esas son las pelotas. Mire, y aquí todo, ¿qué tenían? Ahí está, miren. Todas esas, esos que ustedes ven era donde las avispas tenían su mielita para criar a sus hijos, porque con eso las crían. Las crías. Las crías. Pero Ronald no va a comer miel, pues. Ya, oso. Ya, oso, miel. Bien solo, bien mismo. Más con el pelo que se transforma con él. Sí. Igualito. Mira, pues el oso mielero está buscando miel y la regó porque ya la miel ya no existe ya. Aquí ya no hay nada, ya. Ni come ya, genes. Ni come genes siquiera. ¿Y nos lo va a llevar, pues? Ya, loco. Debería llevárselo. Aquí andaban por los terrenos que iban a ver millones. Ay, oiga, pa. ¿Qué tendría ese tal chinol para que ande hablando ya así? Francisco. ¿Ah? Oye, ¿ya sabe por qué dice que iban a ser de Alba? Alexander. Porque me iba a adoptar el señor. Digo yo. Niño de la calle. Le sí, sí. Es que los niños mongolitos. Miren. Aquí está, miren. Aquí están las calles por donde andamos. Miren qué bonitas se ven. ¡Ay! Se come este chilpepe, le creo. ¿Cómo se lo pongo? Se lo como, sí. No. Mira, Ronald, dijera que fuera cierto. No, Ronald no se lo come. Enfoca bien los chiltepes, don Francisco. ¿Ah? Aquella vez ustedes hicieron un video que ni que enfocaron que eran los chiltepes. Quiero ver, abrí la boca. Todo Ricky. Estos son los famosos chiltepes, miren. Chiltepe de chiltepe. Chiltepe. ¿Y qué son chiltepe? Esos son chiles. No te movas, vos. ¿Y le dicen chiltepe por qué? Chiltepe. Así es el nombre del... Téngalo, don Francisco, en la mano, que no se están quietos. Chiltepe. En México son bien conocidos. No se mueva la mano, don Francisco, que usted habla, Enrique. ¿Y saben qué?
Mira. Que este chile no es dañino. No, este no es dañino. No, este no es dañino. El órgano le mata de una vez. Este le hace pedazo nomás el organismo. Bien, como y pitan de las manos, don Freddy. Sí, como que le caiga una mina. Ahí están viendo unos verdes y unos maduros. Uh-huh. Yo por eso, estaba, don Francisco. Me lo voy a llevar para llegar a comer un almuerzo placentero. La puteta le muerde. Es que este hombrecito, vos mentirosísimo. Bueno. Meta así una vez. Abra la boca. No, Alexander se lo come. Alexander tiene, sí, balón. Sí, sí. Pero que truene. Sí. Yo no, y ahorita ando juego en la boca. Yo también. Quiero ver que truene. No, o no. ¿Es cierto, pues, Alexander? No, es que no, si van, si van a comer algo, cómenselo, sí, no mientan. No, yo, mira cómo ando juego en la lengua y no, mucho arde. No que no. No, ahí está el chile. No que yo lo hago. Sí. Ustedes saben que a mí me gusta. Yo también aquel día lo hice. Sí. Vamos a ver, pues, don Francisco, pero que truene. No, aquel día me quemó la boca. Que truene, pues, Alexandre. Vamos a ver, pues. No. Pero enseñale chibolita que te lo vas a meter a la boca. Vaya. No. Ahí le de vuelta, ¿no? Démosle mejor. Este muchachito no agarra las cosas en serio, don Francisco. Yo no soy mexicano para comer. Y a ver cómo los mexicanos aguantan tanto chile. Como que los mexicanos comen. Bien. Yo como también. Ey, don Francisco. No, de veras. Hágalo usted, don Francisco. Yo, porque ando juego en la boca. No, sí. Yo que al día lo hice. Hasta aquí va, de veras, aquí bajo la lengua ando juego, fijo. Mire, pues así se agarran los chiles. Que está, se ve bien, va. Sí. Y para no hacer lo que Alexander hace, que le hace aquí, le da vuelta y le hace, ve. ¿Eh? ¿Ah? Ya lloro. Don aquí está, mire, aquí está el tronco. Mira los ojitos, ya llora. Ya quiero ver, quiero ver, sácalo. Ya me lo tragué. Bye. Pico, bye, bye. Ya, que no, es que no, este Alexander no. Así como le hacen, no, no se lo come. Traiga, me voy a comer uno yo, hombre. Sí. Maruro, ¿eh? Maruro. No, pero quiero ver, quiero enfocarle que se lo está comiendo. Ay, 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 ay. No, si pican. Yo agarré ese que se miraba chiquito y picaba. Pica. Démosle, pues, démosle, porque aquí hay mucho avispo. ¿Y qué le pasó, pues, Ronald? Ay, 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 tenga, Francisco. Tome agua, ahí está el agua. Yo soy yo, pe. Yo aguanto. Ey, aquí está el agua, Ronald. ¿Qué te quita? Ah, pues no, no te he picado entonces. ¡No! ¡No! Aquí vamos donde dice Ronald que estos eran sus futuros terrenos, dice. Bueno, yo no sé. Dice que un don lo iba a adoptar, dice, y todo eso. Bueno, él sabe, yo no sé nada. ¡Ay! Ah. No, él era de cuidados especiales. Sí, exactamente. ¿O es? Es porque hasta la vez él habla cosas sin sentido. Sí. No, antes Ronaldinho era mongolito. No se llama así, no se dice así, se dice de cuidados especiales. Se dicen niños especiales, hijo. De cuidados especiales. Ah, especiales. ¿Cómo no, Ramón Alexander, así se llama? No, nunca le vaya niños a decir niños de cuidados especiales. Nunca vayas a decirle a un niño enfrente de los padres y el niño es mongolito, no. Es de cuidados especiales. Sí, la gente que no sabe les dice abajo, Francisco. No se llama de cuidados especiales. Niños especiales son. Sí, Ranger, sí, ya sé, ya sé. Para así como al... Rambo, mira. Pero yo voy a la escuela. Vale, pues. Para saber. Yo pienso que caminen porque ya se está terminando. Ahí se va a quedar, Alexander. Ahí se lo van a comer los coyotes. Miren dónde se va a quedar Alexander, dice que él aquí va a vivir. Yo no caminé por ahí. Ahí va a vivir, dice. Ahí va a vivir él. Vámonos, Alexander, o se lo comen los coyos. Miren por dónde vamos caminando, esto está tremendo, miren. Si ven que la cámara se mueve un poco, es porque vamos caminando por unas partes demasiadas de conflictivas para poder pasar. Conflictivo en que en el lodo. ¿Qué? Ay, 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 me duele el corazón. Vaya, don corazón. Dale, prácticamente está terminando el 15. Bueno, mi gente, miren, ya dos veces con esta. Claramente les vamos a aclarar aquí al final de este video. ¡Ey! Terminando.
que miren, ya dos veces, mi gente, que vamos viniendo a buscar esa casa, ¿sí? Supuestamente que allí supuestamente asusten, mi gente. Pero quizás no, Dios, no. Dios quiere que no vayamos ahí, don Francisco, porque ya dos veces no la vamos encontrando. No, yo ya hoy sí estoy más convencido que aquel día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese callejón, pasamos de él. Y le dije, aquí para abajo lo vamos a hallar. Y prácticamente no lo hallamos. ¿Y qué pasa? Yo no entiendo por qué ese callejón desapareció. Pero, a salir ahí. Pero verdad, don Francisco, Dios quiere que no vayamos no, ahí. Así es, porque no lo encontramos. Lo buscamos aquel día, lo buscamos hoy y no está. Sí. O sea que no encontramos la casa más que todo. Ni el callejón. Bueno, pues entonces nosotros los despedimos y los veremos hasta la próxima. Listo, bendiciones.